Gustavo Bolívar donará salario que le pagará Petro. Se agarró duro con Miguel Uribe. En los últimos días, el escritor y director de cine fue anunciado como el nuevo jefe del Departamento de Prosperidad Social, DPS. Este sábado se desató una disputa en X entre el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, y el nuevo director del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, Gustavo Bolívar, precisamente por el nombramiento de este último en el cargo que, hasta hace una semana, ocupaba Laura Sarabia. La raíz del desencuentro comenzó cuando Uribe cuestionó la decisión de Bolívar de aceptar la dirección del DPS, señalando que, a pesar de renunciar al Senado, supuestamente debido a un salario insuficiente, ahora acepta un sueldo menor en el DPS. Según Uribe, esta contradicción plantea interrogantes sobre la verdadera motivación detrás de la decisión del excongresista. No le alcanzaban 43 millones, pero ahora acepta 24. La razón: el DPS ejecuta más de 10 billones. Bolívar se va a cuadrar el presupuesto de la entidad y pondrá en riesgo los recursos de la inversión social. Corrupción total. Gustavo Bolívar dijo que donará sueldo al DPS. Bolívar respondió acusando a Uribe de ser un perdedor sucio y de mala calaña, y asegurando que su propia trayectoria no ha tenido vínculos con la corrupción. El ladrón juzga por su condición. Querido Delfín, no tuve papá corrupto ni fue educado con dinero de la corrupción, ni mi abuelo fue violador de derechos humanos, ni he tenido un solo contrato con el Estado, ni participé en el robo de 3 billones durante la pandemia, escribió. Además, su decisión de donar su salario: si vuelvo a trabajar por mi país es porque ya volví a hacer grandes ahorros con mi trabajo de escritor. Tanto que volveré a donar mi salario porque jamás viviré de la teta del Estado como toda su familia. La pelea no se detuvo ahí. Uribe continuó las acusaciones señalando supuestas prácticas corruptas en el historial de Bolívar. Además, anotó que no cree que el ex senador tenga la experiencia, la formación ni el conocimiento para administrar una entidad técnica y con más de 10 billones de presupuesto. Bolívar, como senador y ahora director del DPS, se convirtió en el mismo funcionario ignorante que cuestionaba hace años. Es evidente que el sueldo no le importa. Lo que quiere Bolívar es manejar el presupuesto de las entidades. Ya sabemos para qué, concluyó.